Bueno, sí, tenemos un monitoreo constante por parte de las unidades de inteligencia de la Policía Nacional, no solo con estas noticias falsas, sino también con algunos perfiles falsos en estas redes sociales, que lo único que se dedican es a criticar las instituciones, a afectar también y a atemorizar la ciudadanía frente a informaciones que no son ciertas, o informaciones que son de otros países, la traen a colación, la publican en esas redes sociales y lo que generan es desinformación. Además explicó que cuando sea el caso, desde esta institución se hará algún pronunciamiento oficial y actualmente no se ha registrado ningún caso especial. Es decirle a todos los ciudadanos que cualquier pronunciamiento se hará oficialmente, si es desde el caso del tema de la Policía Nacional. En el momento no tenemos ningún caso de hurtos o de robo de menores, si se puede llamar así, en el municipio de Tuluá, ni ningún secuestro de ninguna persona. Se han presentado los dos casos, que es el caso del abandono del bebé recién nacido y el otro caso de otro abandono sobre el río Morales de nuestro municipio de Tuluá. A través del Código Penal buscan sanciones para ese flagelo. Seguiremos monitoreando el tema de las redes sociales y obviamente haciéndole un control estricto y mirando también la parte penal en un momento dado de estas personas qué norma del Código Penal o qué artículo llegarían en un momento dado a infringir y con el fin de orientar también investigaciones. Las autoridades seguirán trabajando para contrarrestar esas cadenas que desinforman a la comunidad.